Me estaba diciendo el señor William Anker que el grupo Deborah Davis and a Few Good Men van a tocar también una jam session. Sí, vienen a Caracas el jueves 15 de julio y esa noche, jueves 15, van a tocar informalmente con unos músicos de Caracas en un jam session en Trasnocho, el Centro Cultural en Paseo Las Mercedes. Es algo muy informal, no es un concierto oficial, no hay entradas, es algo para que conozcan a algunos músicos de jazz de Caracas y prepararse un poco para su visita acá. Entonces los fanáticos de jazz de su programa ya que están invitados para conocer el Bueno, y sobre grupo. todo los músicos que me escuchan. Yo voy a tratar de regar la voz, pero los músicos que me escuchan, que nos acompañen, como decía Saúl Vega, venga a tocar con nosotros. Sí. Entonces, venga a tocar con Deborah Davis y A Few Good Men. Vamos a pasarlo muy bien el jueves 15 en la noche en el Trasnocho. No sabemos la hora, no tenemos la hora ahora, pero me pueden llamar si quieren y les diré de qué se trata y la hora cuándo va a ser. Vamos a seguir presentando este maravilloso grupo venezolano que se llama Entre Voces y que abrirán el concierto del día 18 en el CELARC a las 11 de la mañana. Recuerden que es un doble concierto. Entre Voces y Deborah Davis and A Few Good Men. Y para que ustedes conozcan el grupo o lo conozcan mejor, aquí hay dos temas que es posible que formen parte del repertorio. En primer lugar, un tema de los famosos Beatles, John Lennon y Paul McCartney, el arreglo de José Mena y Kodia Kagüero, los solistas son Charlie Rada, Daisy Blanco, Nancy Crespo y Chico Rivero. El tema se titula Aquí, Allá y en toda parte, Here, There and Everywhere. Y luego un tema de nuestro maestro Alemago Romero, Poco a Poco. To lead a better life, I need my love to be. And hoping.
Bien, escuchábamos el grupo Entre Voces con los temas Here, There and Everywhere, aquí, allá y en toda parte, de los Beatles, John Lennon y Paul McCartney. Y luego, Poco a Poco, una canción valse de Alemão Romeo con el arreglo de Armando Lovega y es la solista Shirley Rada.